El presentador de televisión dominicano, Tony de Andrades, sufrió un accidente este fin de semana mientras montaba bicicleta. Perdió el conocimiento y permaneció en observación en un centro médico hasta el domingo. El comunicador, que estaba de visita junto a su esposa el sábado en el Parque Virginia Key Beach, en el sur de la Florida, narró a través de sus redes sociales que no recuerda lo que pasó con total claridad, pero testigos le dijeron que había chocado con otro ciclista. De Andrades compartió varias fotos en sus redes, en las que dejó ver el golpe en su rostro y los rasguños en sus brazos. Afortunadamente, el choque no habría tenido mayores consecuencias. Según contó en su Instagram, él iba pedaleando cuando otra persona que estaba en un grupo de ciclistas chocó y lo empujó sin querer, lo cual lo llevó a perder el control y caer en el pavimento e incluso perder el conocimiento. Agradeció la ayuda de otro ciclista, quien lo socorrió cuando vio lo ocurrido. Venía montando solo a una velocidad de 16 millas por hora. Pasa por mi lado un grupo de ciclistas que usualmente van a más de 20 millas por hora. Un ciclista del pelotón sin querer empuja a otro que estaba cerca de mí. Él pierde el control y sin querer me empuja a mí. También pierde el control y lo último que recuerdo es la mano del ciclista que me empuja. Ahí caigo el pavimento y es cuando segundo después llega Sebastián y me socorre. Muchas gracias Sebastián por toda tu ayuda y gentileza. En situaciones como esta, el tiempo de auxilio puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, comentó de Andrades en su Instagram. Así terminé ayer sábado. Era un hermoso día para el ciclismo. Ya casi me dan de alta, ya estoy mejor y las heridas van curando. Pero este accidente no impedirá que esté presente este martes en la develación de mi mural en Santiago, República Dominicana, escribió el domingo por la tarde en sus redes.